De llegar al gobierno del estado, el candidato del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, se comprometió a reactivar los programas de entrega de útiles escolares, uniformes y zapatos a fin de beneficiar a todos los niños tabasqueños y ayudar en la economía familiar. En su recorrido casa por la colonia Unión de Ciudad Pemex en el municipio de Macuspana, invitó a los ciudadanos a que apoyen al PRD para que una vez que sea gobierno, se trabaje en favor del progreso de todos los habitantes en un ambiente de paz y tranquilidad, sobre todo fortaleciendo la educación de niños y jóvenes tabasqueños. El senador con licencia explicó que se reactivarán programas sociales que serán complementarios a los que aplique en su momento el gobierno federal y con ello propiciar el desarrollo integral de las familias. Yo soy una gente objetiva, mamá, y yo te puedo calificar cuando alguien es bueno o es malo, sea de mi partido o de otro partido. ¿Sí? No soy un hombre que me apasiono y me engaño a mí mismo. Y sé que las cosas vamos empeorando en Macuspana. No vamos mejorando, para nada. Entonces, así es. Pues somos gente consciente y tenemos que buscar una alternativa. La alternativa es el PRD aquí en Macuspana, en Tabasco. La verdad que vamos a buscarla porque si nos quedamos con lo mismo, ¿a dónde vamos a parar? La verdad que no funciona. Les venimos a pedir su apoyo para este 2 de junio. La seguridad está muy mal también. Necesitamos ver que se corrija la seguridad, que haya tranquilidad para las familias. Pero se nos está poniendo peor, señor. Y el otro tema, no tenemos ni agua potable. ¿Será posible que en Tabasco estemos sin agua potable? Aquí donde hay tanta agua, estamos peor, exactamente. Así que no podemos continuar en lo mismo. Necesitamos ver que haya un cambio. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.